Pérez, presentado por Tamaraco. Tamaraco siembra el deporte. Alex Cabrera recibió boleto en el episodio número uno. Es el cuarto bate de Run. Después de 7 picheos fuera de la zona de strike ante Cabrera, este es el automático. Ahorita no hay brisa, ¿no? Ahorita es uno de esos pocos momentos, aunque empieza a soplar nuevamente ya. La bandera estaba... La Internacional, seguro que estás seguro. Lento por tercera base, viene hacia adelante, toma la pelota, Solarte se le cayó, la perdió cuando iba a hacer el disparo al inicial, Jack Harris. Pero ahí va a pasar del guante a su mano, allí perdió la pelota Solarte. Era fácil la jugada para la tercera base, ¿no? Tenía que soltar en plena carrera y sin tener el balance necesario. Esperaremos la decisión del anotador. Yo le daría infield hit a Cabrera, pero veremos qué piensa el anotador oficial. Llegó cómodo a la base y así llegas a Margarita en el Ferry Gran Cacique Express con tu carro rápido y seguro. Sobre todo porque jugaba cargado, un bateador como Alex Cabrera, el fin atrás, y Angelo Solarte estaba prácticamente pegado incluso a la raya y tuvo que hacer ese recorrido para buscar la conexión que al final se convierte para Alex Cabrera la posibilidad. Ahí picha José Álvarez por Caribe. Está Ochacín, el abridor del equipo Magallanes en el día de hoy. Ah, entonces tenemos 4 zurdos hoy en acción. 2 zurdos aquí, 2 zurdos allá. Los 4 abridores del día son zurdos. 3-1 la cuenta para Pirela. Ketcher está bien protegido. Peto Caretti, Seguros Universita, somos su alternativa. 4 malas para Pirela. Problema en este episodio para Flandes, con mucho cuidado ante Cabrera. Terminó sacando un infield y ahora boleto para Pirela. Convenientes, ha sido el descontrol. Un gran enemigo hoy de Joan Flandes, a diferencia de lo que ocurrió una semana atrás ante Caribes de Anzoátegui y en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. Aquí Jan Hervis Solarte ya está jugando en la grama interior a la expectativa del toque de bola, al igual que Rutherford en primera. Movimiento, allí se salió Flandes. Pero regresó, no se había despegado de hecho Cabrera. Disfrutar del béisbol me llena de bienestar, Farma Todo me hace bien. Y a tocar por la tercera base debe Pérez, ¿no? Toca la pelota, ya ataca el receptor, el disparo, no pudo allí el Chato Yepes. Muy buen toque, hay que decirlo, para Félix Pérez. Que permite, se anote este infield hit y ahora las Águilas tienen 3 en circulación sin out. Por tercera, como se debe en este tipo de escenario, si durmió la bola, entra el home y el antesalista Solarte, qué clase de toque, el del cubano, le deja 3 en circulación para José Flores. Ahora, siendo Cabrera un corredor lento, Noriega pudo ir a cubrir tercera, pero prefirió ir a cubrir la segunda. Y veremos si Grifol trae a Santelis de una vez, cuando viene el derecho Flores, o le va a dar una oportunidad más a Flandes. Durmió la pelota y esa fue la clave para terminar sacando ese infield hit. Y ahora las Águilas han congestionado las almohadillas. Y Yepes se queda con la pelota porque miró a la inicial red en este episodio 4. El público se anima en el Luis Aparicio el Grande de Maracaibo. Rolling entre tercera y el campo corto. Esa pelota sigue de hit, va a anotar desde tercera Cabrera. La primera para las Águilas de Zulia con este hit Maltín Polar. Un batazo con energía Maltín Polar, lo que nos gusta. Se va arriba el equipo de las Águilas en este cuarto capítulo. Responde Flores con este sencillo al jardín izquierdo. Y siguen 3 en las almohadillas. Sigue el ataque de las Águilas del Zulia. Le dio la oportunidad a Flandes de enfrentar a Flores. Recibe imparable. Viene Sandy León. Todavía no sale Grifol. A pesar de... Aquí la Santelis ya listo en el bullpen del equipo crepuscular, ¿no? Ahí el Chato Yepes se coloca delante del home play, ahí como esperando, ¿no? Y va a ir lentamente al montículo. Y ahora sí sale. Ahora sí salió Pedro Grifol para quitarle la bola. Es primera gran opción siempre. Cuando ven ahí los números de Sandy León, de por vida con bases llenas. Tercio de labor en esta fase de round robin. Hacia la parte izquierda, el batazo es corto, la pelota cae de hit, anota desde tercera Pirela, lo va a hacer también Félix Pérez. Sencillo que remolca 2 para el equipo de las Águilas. Otro hit Maltín Polar, un batazo con energía Maltín Polar, lo que nos gusta. Ahora las Águilas están arriba, 3-0. Anotaron desde tercera Pirela, desde segunda Félix Pérez, con este sencillo al jardín izquierdo de Sandy León.
Y hoy sí ha podido el equipo del Zulia batear, y en este inning, sobre todo con gente en posición anotadora, está sacando provecho a un inning en donde realmente no ha habido una conexión fuerte, pero sí batazos bien colocados, que son los que están marcando hasta ahora la diferencia. 3-0, el equipo del Zulia arriba, no hay out. Ender incierte, de 1-0. De Flores corre en segunda, Sandy León corre en primera. Cleveland Santa Elisa en la lomita por el Cardenales de Lara. Esperando el toque de bola. Se cuadra para tocar, lo hace rápidamente, ataca al Chato Yepes. El disparo inicial se concreta allí de lado. Sacrificio de Ender Inciarte. 24 la jugada. De hecho, allí una pequeña confusión porque Redford estaba en la línea de tiro y Valbuena le gritó que se apartara, ¿no? Para poder tomar. Observen allí como Redford intenta retroceder y Valbuena lo quita. Y Yepes tiene que aguantar un poco el tiro hasta que Redford termine de apartarse. Sacrificio. 24 de Inciarte permite el avance hasta la tercera. Para aquellos que han preguntado, la carrera de Magallanes la remolcó Pablo Sandoval con elevado de sacrificio. Después tuvo un breve paso por Boston, pero allí prácticamente no pudo lanzar. Hacia el jardín derecho, la pelota hacia la raya, pica, es buena, va a lo profundo, cómodamente anotan dos más las Águilas, de segunda, Galvin rumbo a la tercera, y se va a meter hasta la tercera con este triple. Anotaron Flores y León, dos más para las Águilas con este triple de Freddy Galvis, un triple Martín Polar, un batazo con energía, Martín Polar, lo que nos gusta, y ahora las Águilas dominan la pizarra, 5-0. Y qué respaldo le dan al mexicano Tomás Solís, ¿no? Que hoy se estrena y ya tiene este número importante de carreras a su favor. De las 5-4 a la cuenta de Johan Flandes, una ya va para la cuenta de Cleveland Santa Elisa, con Galvis en tercera. Se acercó allí Valbuena a conversar con él. Tendrá que seguir jugando adentro el infield de Cardenales. Santa Elisa no ha podido. Solamente Inciarte fue dominado por el sacrificio, pero León le dio hit, impulsor de dos, y Galvis le da triple, impulsor de dos también. Freddy Galvis toma turno lanzando Escalona. En tercera base corre Sandy León. Cuadro adelantado para el equipo del Cardenales en el cierre del sexto inning. Doble de León, batazo corto al jardín central. No pudo tomar ni Orlando ni Noriega. Sacrificio de Inciarte por la vía 54. Galvis en cero bola, un strike. Por el centro del campo no puede Valbuena. La pelota sigue de hit. Responde nuevamente Galvis. Anota desde la tercera a León, una más para las Águilas que dominan ahora la pizarra. 6-1. Otro hit Martín Polar, un batazo con energía Martín Polar, lo que nos gusta. Dice tomar esa conexión con el cuadro adelantado. Aunque parecido, ¿no? Aunque pareció que Valbuena quiso tirar antes de tener la bola. Sí. Tratando de conectar Galvis al medio del terreno de juego, buscando los espacios que se abren precisamente con una defensa cuadro adentro, pero esa repetición también es buena. Vean allí, precisamente corría hacia adelante Valbuena, y el hecho de no doblar definitivamente, le faltó un poco para tomar la pelota, y al final Galvis consigue esa tercera impulsada de la jornada. El Zulia retoma una diferencia de 5 rayas. Algo le dijo también Henry que no le gustó, pero también fueron separados. Bueno, esta es la situación cuando vamos al noveno episodio, última oportunidad para el equipo del Cardenales. Ahí está Marcos Tabata, 2 ganados, 2 perdidos, 3 salvados. Y en este momento Darío Rivero, mientras presentábamos los números, nos pudimos ver el momento en el cual Darío Rivero hacía el warning o advertencia a ambos equipos. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier picheo pegado que el árbitro considere que tenga intención de golpear al bateador va a generar expulsiones inmediatas, automáticas. Ahora, ¿el pollito está sentado ahí en la puerta del dogado? Sí. Sí, ahí no debe estar, ahí no puede estar el pollito. Yo creo que los árbitros no se han percatado de ellos. Sí, ahí está, al lado de Rodríguez. Sí, ahí él no debe estar, un jugador expulsado no debe estar allí. Bien, tomando turno Robert Pérez en este noveno episodio. Ganando las Águilas 7-1 al Cardenales. Tabata en la lomita. Swing grande, envió rápido, lo pasó. Y ahí está Lino Urdaneta también. Sí que no puede estar ni Lino Urdaneta ni el pollito donde están en este momento. Bueno, aunque yo vi la expulsión de Henry Rodríguez, ya es oficial. Ay,
bien. Conecta a lo profundo del jardín izquierdo hacia atrás el jardinero en la zona de seguridad y le llega la pelota de Pérez para el... Si tú lo viste para no. Anunciar la expulsión de Lino. No hubiera a Darío Rivero a hablar con Grifoli. Claro, por eso me queda la duda si en definitiva también fue expulsado Lino Urdaneta. Banco de Venezuela, líder en entrega de créditos del sistema financiero. Buena conexión de Robert Pérez. Ya que la llevó lejos. Por poco su segundo jonrón de la noche. Y había hecho contacto en cada uno de sus turnos y eso es importante, ¿no? Para él, hoy con esa primera gran ocasión de estar en el line-up del equipo Cardenales de Lara. No te pierdas la super promoción del 50% en el departamento de niños. Engánchate contra aquí. Por tercera base. Sánchez a la inicial, retirado Thorson. Cae el out 26 del encuentro, dos outs, bases limpias. Ahora lo que sí hay que decir es que hubo un cruce de mirada, pero el primero que pareció decir algo fue Urdaneta. O sea, porque Henry, ellos se quedaron mirando. Henry Rodríguez quizás viendo cuál iba a ser la reacción de Lino tras el ponche. Y aparentemente el primero que habló fue Lino, ¿no? El primero que dijo algo, a lo cual reaccionó Henry Rodríguez. Chicharrón son de Munchi, tan venezolano como un chicharrón son. Dos outs, bases limpias y José Yepes es quien toma turno ante Marcos Tabata. Rolling. La pelota está en zona buena, la toma Tabata, el disparo primera. Ganan las Águilas, 7-1. Se concreta allí el out 27 en una buena intervención para el lanzador Marcos Tabata. Es que finaliza el encuentro en el Luis Aparicio el Grande de Maracaibo con pizarra de 7-1 a favor de las Águilas del Zulia, que hoy desplegaron una contundente ofensiva, especialmente en ese episodio número 4, cuando con esas 5 anotaciones prácticamente sentenciaron lo que fue el encuentro. Dándole respaldo a su abridor, a Tomás Solís, que aprobó este primer examen en la pelota venezolana durante 5 entradas y 2 tercios. Recibió, es verdad, ese soporte ofensivo, pero ya había mostrado cosas interesantes en los primeros innings para sacar los outs, sobre todo importantes del juego de hoy. El Zulia gana un compromiso sin una figura como Ernesto Mejía, eso también es importante, no lo tuvieron en el line-up, esa que llegó a mitad del compromiso, pero pudieron sumar un triunfo que de esta manera los lleva al sitial de honor, al primer lugar de este round robin, de este apretado round robin, igualados con el equipo Leones del Caracas. Encuentro que duró 3 horas 4 minutos. Este encuentro en el Luis Aparicio el Grande de Maracaibo con victoria 7-1 de las Águilas ante Cardenales de Lara. Nos vamos al terreno de juego. Ahí está Germán Augusto Cartaya con Freddy Galvis. Adelante, Germán. Gatorade, ciencia, pasión y evolución, presenta al jugador más valioso del partido a la ofensiva para las Águilas del Zulia, de 5-3 con 3 remolques, sobre todo ese triple y además el sencillo impulsor que vino después del rally de 5. Felicitaciones, Freddy, por la actuación de hoy, pero básicamente el equipo en un solo inning pudo definir el compromiso, pero ¿cuál fue tu balance de lo que viste luego de esta victoria tras un día de descanso, ¿no? Bueno, primero creo que tenemos que darle gracias a Dios por este juego, por la victoria. Bueno, creo que el picheo fue una de las claves, mantuvimos el equipo de Lara bien apagadito los primeros innings y bueno, pudimos responder a la hora que necesitábamos, una de las cosas que veníamos batallando en los primeros juegos. Creo que no traíamos las carreras en las oportunidades que teníamos y bueno, gracias a Dios hoy pudimos dar los batazos, conectamos los batazos a la hora que lo necesitábamos e hicimos un buen rally. Ofensivamente te viste muy suelto hoy con el swing, es lo que espera Luis Durante y también todos tus compañeros, es una etapa en la que es clave, donde cada turno quizás genera una mayor presión extra, ¿realmente lo ves así, Freddy? Sí, creo que tratamos, todo el equipo, tratamos de no ponernos tanta presión, tratamos de siempre salir a jugar y divertirnos, con el profesionalismo de siempre, tratar de concentrarnos en cada turno y hacer el trabajo. Creo que eso es lo que estamos haciendo y gracias a Dios nos están saliendo las cosas. Tanta adrenalina que se vive en compromisos como este y resulta que al final en el noveno inning una pequeña escaramuza allí. ¿Cuál fue tu opinión realmente de lo que sucedió en el terreno? ¿Qué pasó entre el Pollito y Lino? No sé si te contó. No, creo que son cosas de juego, tú sabes, la adrenalina de juego, como tú lo dijiste, la adrenalina a veces te hace hacer muchas cosas, pero no pasó de ahí. Creo que no es nada por qué morirse ni por qué hablar mucho. Creo que adrenalina de juego y más nada.
Felicitaciones, Freddy. Seguramente estaban allá en Falcón muy pendientes de tu actuación. Sí, sí. Bueno, un saludo a toda la gente de Punto Fijo y a toda la gente de aquí en Maracaibo que nos está apoyando. Seguro que sí. Felicitaciones a Freddy Galvis, una de las figuras del compromiso. Yo también tengo aquí al mexicano Tomás Solís, abridor de hoy, porque Tomás aprobó hoy el primer examen con las Águilas. Primero que todo, bienvenido a Venezuela. Y primero que todo, también cuéntanos de esa actuación de hoy, ¿no? Hoy frente a Cardenales, ¿cómo fue tu plan de trabajo? Sí, sí, claro. Pues como todo el tiempo, variar bien mis picheos. No soy un pitcher de gran velocidad, sino variar bien mis picheos, y creo que eso es lo que dio los resultados positivos, y estoy muy contento por eso. Esa conversación con Dorante ya en el sexto, ¿qué te decía? ¿Sentías que el trabajo estaba allí culminado o sencillamente estabas pidiendo quizás un bateador más ante Robert, que fue realmente el único que pudo descifrar tus lanzamientos? Sí, así es, por eso le quería lanzar y tratar de sacarlo a, ¿verdad? Y ya sabía ya Tomás que le tocaba la espuma de parte de, vamos a ayudar aquí al lanzador. Y bueno, también cuéntanos, Tomás, esta primera experiencia en Venezuela, ¿qué te motivó a venir y qué conocimiento tenías de la liga antes de llegar aquí al país? Bueno, te soy sincero, no tenía ningún conocimiento, pero sí he platicado mucho con mis compañeros los días anteriores para hacer un plan de picheo, ¿verdad? De hecho, ayer, por cuenta mía, estuve viendo el juego que tuvieron los Cardenales con Magallanes en la televisión, y pues ahí lo estuve viendo, los picheos y todo, y creo que eso me ayudó bastante, la verdad, para variar mis picheos hoy. Y para cerrar, Tomás, dentro de esta etapa de postemporada, siempre es difícil, ¿no?, jugar un partido de playoff, independientemente de si es en México o en Venezuela. La adrenalina y la presión es distinta jugando un partido como este o lanzando un compromiso como este a un choque de ronda eliminatoria. No, mira, yo creo que no, en mi caso yo siempre doy el 100%, así sea el primer juego de la temporada, playoff, la final, séptimo juego, no sé. Siempre trato de dar el 100% y creo que eso es lo que me ha ayudado. Felicitaciones y bienvenido a Venezuela. Gracias. Fue Tomás Solís, también figura en el compromiso de hoy.